para que las personas que cumplan con los requisitos y estén interesados en ser fiscal o fiscala general de la República puedan postularse. Veamos, escuchemos la siguiente información. La Corte deberá elegir el nuevo fiscal o fiscala general este año, luego de que Jorge Chavarría, quien era el fiscal general, dejara su cargo para jubilarse mientras se encontraba suspendido por la investigación que se sigue en su contra. Desde entonces, Emilia Nava se encuentra como fiscala general en ejercicio. La Corte abrió el concurso para elegir a la nueva o al nuevo jerarca del Ministerio Público el pasado 15 de enero, y los interesados tienen tiempo límite para presentar sus atestados hasta el 26 de enero, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Una vez que finalice esta etapa, el Departamento de Gestión Humana del Poder Judicial enviará una nómina a la Comisión de Nombramientos con los postulantes que cumplieron con los requisitos. En ese momento, la Comisión de Nombramiento evaluará cada uno de ellos con la posibilidad de llamarlos a una entrevista. Posterior a eso, la Comisión de Nombramientos enviará a la Corte Plena la recomendación de quienes podrían ser los indicados para asumir el cargo, para que sean los 22 magistrados quienes decidan quién será la nueva o el nuevo fiscal general por un plazo de 4 años, con posibilidad de reelegirse por otro periodo de 4 años. Bien, y para hablar sobre este tema nos acompaña Adriana Orocú, de la Asociación Costarricense de la Judicatura. También nos acompaña Álvaro Rodríguez, secretario general de ANIC, que es la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística, porque resulta, Helen, que la asociación, don Álvaro Rodríguez, que está aquí, Adriana también va pues intervenir en el análisis de lo que significa la elección de un fiscal o fiscala. Uh-huh. Del 26 al 30 es así, ¿verdad? El proceso de no, o el 26 definitivamente cierra. Cierra. Ya, la nómina, ok. Entonces, pero resulta que hay una solicitud expresa de la Asociación de Investigadores en Criminalística que pide, que demanda que allí en la elección, que es de corte plena, que es de los 22 magistrados, no estén sentados los magistrados de la Sala Tercera. ¿Por qué? Que nos diga don Álvaro Rodríguez. Buenos días. Hola, buenos días. Feliz año, feliz Navidad, feliz todo. Ah, igualmente. Buenos días a la teleaudiencia. La solicitud todavía puntualmente no la hemos enviado porque no hemos podido reunirnos en la junta directiva. Es una excitativa que estamos haciendo y precisamente obedece a lo paradójico, a lo que consideramos nosotros contraproducente, que estando precisamente la Sala Tercera acusada precisamente por nosotros por prevaricato, pues que aparezcan ellos en el escenario de la votación de escogencia de él o la fiscala que pueda quedar fiscal general de la República. Es extraño, sería una figura extraña donde no conviene para en aras de la transparencia. Explícanos por qué habían sido acusados por prevaricato, Álvaro, porque es importante, Álvaro Rodríguez, uh-huh. Y lo que eso significaría, digamos, cuál es ese choque que se estaría dando a nivel ético, pues si se puede decir. El choque es frontal, es una acusación que como se explicó en su oportunidad, versa sobre el resultado de la valoración del famoso informe de 700 folios con 1.083 llamadas, que fue echado de menos precisamente tanto por el Ministerio Público, que también está acusado por eso, como por la Sala Tercera en su momento. En un tiempo récord que recordamos que lo que normalmente dura 49 días, pues ahí duró 5, y esos 5 días en una hora se resolvió. Eso de todos modos tiene yo tengo mi criterio personal sobre las cosas en ese sentido. Es delito a veces hacer cosas, es delito a veces omitir también situaciones. En ese contexto es que está el prevaricato. Mm-hmm. Bien. Doña Adriana Orocú de ACOJUT, ¿es posible que eso se pueda realizar y que se dé la elección del nuevo fiscal por parte de la Corte Plena sin que estén los magistrados de la Sala Tercera? En realidad, cuando hay un proceso de inhibitoria o de recusación, mm-hmm. con que esté contemplado las causales en la ley, eventualmente el afectado puede solicitar que no esté una persona conociendo una designación en este caso. Sin embargo, nosotros en la Asociación Costarricense de la Judicatura ese tema no nos lo hemos planteado y lo tengo que decir claramente. Sí es de suma importancia la elección del fiscal o fiscala general, porque en la coyuntura en la que estamos, creo que nosotros siempre, y en realidad en el Poder Judicial, siempre se ha dicho de la importancia de estas jerarquías
del Poder Judicial, ya sea del Ministerio Público, del OIJ, de las magistraturas, pero hasta un caso como este es que la ciudadanía adquirió conciencia de por qué son importantes estas cabezas de estos organismos. ¿Por qué un fiscal general? Porque el fiscal general es el que da la pauta para la persecución penal en el país. ¿Y eso qué implica? Que haya eventualmente temas de impunidad o no a través de la actuación o no del Ministerio Público en cualquier país. Nosotros vemos, por ejemplo, en Centroamérica, el resto de Centroamérica, lo que ha pasado cuando hay ministerios públicos cooptados y poderes judiciales también, en donde en un país como Guatemala ha llegado a índices alarmantes de impunidad de un 98%. ¿Y esto por qué? Porque tienen un aparato nacional que no funciona y por eso tuvo que interceder la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, por ejemplo, que es un organismo de la ONU, porque la reacción de los organismos internos no funcionaba, porque precisamente quienes se ponen a la cabeza y los mandos medios de estos organismos son los que pueden eventualmente manejar el poder político. Por eso es tan importante que una elección como esta de un fiscal general o fiscala general en una crisis como la que se desarrolló y viene desde el año pasado dándonos consecuencias, sea una persona que sea no solo íntegra y pulcra en la parte jurisdiccional, sino que esencialmente en su deber ético, en su deber con el país, para precisamente que no exista impunidad, que la ciudadanía se sienta que hay legitimación de una actuación de persecución penal independientemente de quién sea. En principio de igualdad, si usted comete un delito, ya sea político, sea empresario, sea agricultor, sea cualquier ciudadano, de igual forma se le va a perseguir en el Ministerio Público, independientemente del delito que sea. Y además recordemos que la corrupción, de todos modos, no es solo un tema normativo, es un tema más allá, que socialmente tiene una, o sea, cualquier sociedad, pero empieza, o más bien se determina muchísimo cuál es el aparato o cuál es la solidez del aparato que tenga cada país para perseguir los delitos, eventualmente perseguir la corrupción y crear una sensación de no impunidad. Uh-huh. Jorge Morales del Sindicato de Jueces acaba de integrarse. ¿Cómo ve Jorge Morales de esa organización esa petitoria de que también está haciendo Álvaro Rodríguez de ANIC, de que no estén allí en ese proceso de elección en el que se determina quién va a ser el fiscal o la fiscala general de la República, sentados en esa sesión de corte plena de 22 magistrados, los cuatro, ¿sí?, de la sala tercera? Buenos días. Muy buenos días, Laura, y buenos días a todas y a todos acá en la mesa y a la audiencia. En realidad, eso no debiera ser una petición de ninguna organización que lo solicite, sino que ellos de suyo propio debieran hacerlo, porque en realidad entiendo muy bien a Álvaro de que expresamente lo solicite, porque no ha sido la tónica que hemos tenido en otras situaciones, precisamente algunas de las investigaciones que se están desarrollando en torno a esto, cifra precisamente en esa circunstancia de que personas que tienen relaciones de amistad, que han intervenido en procesos y no han procedido a inhibirse. En este caso, es muy, muy claro. El fiscal general, en este caso la fiscal general, es quien, la única que puede llevar adelante este tipo de procesos contra los miembros de los supremos poderes. No hay otra persona que pueda gestionar ahí. Y en realidad, ante esa circunstancia y ante el hecho de que estas personas están siendo investigadas por la fiscal general, pues existe obviamente un conflicto de intereses de que las señoras y señores magistrados que están siendo objeto de un proceso penal, bueno, usted hablaba de los cuatro titulares, pero eventualmente también la suplente, que podría llegar a intervenir ante una
una inhibitoria o una separación de los titulares, pues también estaría en ese supuesto de inhibitoria y no podría intervenir. Y es que aquí yo creo que tenemos que tener claro, la ciudadanía tiene que tener claro, recién se ha aprobado un informe en la Asamblea Legislativa que tiene que ver con señalamientos muy claros y muy precisos de lo que estaba sucediendo precisamente en una institución fundamental para la democracia costarricense como es la Fiscalía General. Y todos esos cuestionamientos que se hacían en orden a lo que estaba pasando con la Fiscalía General y con los mandos altos de la Fiscalía General. Son cuatro pronunciamientos, aquí los tengo. ¿Podríamos repasar algunos de ellos? Sí, Jorge Morales. Una de las conclusiones es que la Fiscalía General solicitó la desestimación a la Sala Tercera de las causas seguidas contra los diputados que ya conocemos. Uh-huh. La otra es que la Fiscalía General de la República excluyó a una persona, Guido Marín, de una investigación. Eso está pendiente o está ahí denunciado. La Fiscalía solicitó la desestimación al Juzgado Penal de Hacienda de las causas seguidas contra Juan Carlos Bolaños y Walter Céspedes, ¿verdad? Esto ya es propiamente no tiene que ver con la Fiscalía General, los dos primeros puntos sí. Y existen investigaciones judiciales en trámite ante los tribunales de la Inspección Judicial contra el señor Jorge Chavarría, que era el fiscal general en aquel momento, por solicitar dos desestimaciones a favor del magistrado Celso Gamboa Sánchez en agosto y octubre de 2014. Es decir, ¿qué es lo que quiero enfatizar con esto? Son cuestionamientos directamente con la Fiscalía, directamente que tienen que ver con estos temas que estamos hablando acá, de que hay una situación que, tenemos que decirlo así, marcó un antes y un después. El momento en que llegó Emilia Navas a ocupar el puesto, la situación cambió radicalmente. Y la ciudadanía creo que eso lo tiene muy, muy claro. Estoy leyendo un libro donde dice que la indiferencia es una arma de destrucción masiva. Bueno, eso es lo que creo que en este momento está planteado en el ambiente nacional. No podemos ser indiferentes, la ciudadanía no está siendo indiferente. La ciudadanía sabe que esta situación necesita de una cirugía mayor, de tratamiento con cuidado, con especial cariño, pongámosle para que se oiga bonito, ¿verdad? Necesitamos los ciudadanos que las situaciones que se habían venido dando no se repitan. Y en ese sentido, pues, consideramos que el procedimiento en sí tiene que ser en extremo transparente, en extremo ajustado a la legalidad. Sabemos que posiblemente habrán otros candidatos en la Fiscalía General y particularmente yo creo que si yo tuviera alguna aspiración en lo personal, que no la tengo por dicha, la declinaría ante la situación del país, de lo que se está viviendo, pero eso no es como piensan todas las personas. Algunos posiblemente se van a postular, se escucharán otros nombres aparte de Emilia Navas, pero en realidad quien tiene que tomar esa decisión es corte en este sistema actual, porque también tenemos que repensar si la forma de nombrar al fiscal o la fiscal general o eventualmente, y eso creo que es muy importante, no sé si en algún momento lo hablaremos en esta mesa, los magistrados y las magistradas del Poder Judicial, es algo que hay que repensar, que va a ser difícil reformar en la medida de lo que nos necesita el país, pero que creo que es necesario que se haga conforme a los criterios que necesitan realmente una corrección estructural de fondo
y creo que estamos hablando de algunos criterios que más bien se asemejan a reformas cosméticas. Y eso, por eso que quería introducir ese tema. No, y los micrófonos son de ustedes igual, ¿verdad, Helen? Aquí, bueno, Álvaro Rodríguez, ¿cómo ve? Usted decía, todavía no lo hemos hecho, y Jorge Morales decía, bueno, no tendría ni siquiera que solicitarse. Adriana nos analizaba, Adriana Orocu, bueno, no está planteado, ¿verdad? Pero sí está, digamos, todos los ojos encima en ese proceso de elección. Claro, y es que la judicatura tiene, no solo tiene que ser imparcial, sino que tiene que tener toda la apariencia de imparcialidad. Entonces, cuando hay eventualmente un cuestionamiento sobre un juez, entonces es cuando subjetivamente existe una causa de inhibitoria para que precisamente el proceso no tenga ninguna contradicción ética con respecto a sus resultados. Entonces, ahí es importante que se repiense, como dice Jorge, con respecto a la condición ética y a la vulnerabilidad que podría tener el proceso, a la visión de la ciudadanía con respecto a ese resultado. Y aquí hay que plantearse también la estructura de no solo de nombramiento, sino de todo el Ministerio Público. Desde hace mucho tiempo aquí se dice que el Ministerio Público tiene que tener raigambre constitucional, pero no se ha, no se ha intentado, el rango constitucional, pero no se ha intentado realmente disponer de un proyecto de ley que diga se tiene que reformar la Constitución en este sentido. Los poderes judiciales no tienen que tener al Ministerio Público dentro de su estructura, y eso Costa Rica es prácticamente el único país en el mundo en el que sucede. Ahora nos vas a explicar por qué, Adriana Orocu, porque esas son análisis interesantes. Álvaro Rodríguez, no han hecho la solicitud, lo han dicho ante la prensa, pero no se ha hecho la petitoria. ¿Será porque ustedes están, de la secretaria general de ANIC, será porque ustedes están esperando que eso surja de manera espontánea, como decía Jorge Morales? No, para nada. Mire, de forma espontánea ellos no lo van a hacer. ¿Y por qué crees que no? Porque venimos de ser testigos, de acuerdo a lo que a los términos en que habló tal vez los diputados más de hueso colorado de la comisión, don Otón y doña Patricia, hubo magistrados que llegaron a mentir, llegaron a faltar la verdad, levantando la mano. Por lo menos esa fue la conclusión de ellos. Entonces, ¿en qué podemos pensar? ¿En qué mintieron, para recordar? Criterios que no se ajustaban a la verdad. Me acuerdo del caso de don Celso, cuando llegó después el ex embajador, y entonces se contradijeron, entonces que andaba de fiesta, que no andaba de fiesta, todo ese tipo de historias. ¿A quién le cree? Alguien mintió, definitivamente alguien mintió. Y como que se juega con eso, se juega con que posiblemente el mismo sistema después va a dejar atrás esa responsabilidad, pero nosotros, algunos empleados, sí estamos viendo lo que está sucediendo ahí, entonces no podemos creer, y la verdad es que se defienden como gato panza arriba, entonces igual va a ser en su puesto. Hemos visto lo que ha sucedido en el proceso de don Celso y cuánto se ha puesto cuesta arriba, incluso recusando compañeros magistrados y toda esa historia. Entonces se aferran al lugar, entonces hay que tomar la iniciativa de decirles, chiquitos, es por aquí por donde se debe ir. ¿Cuándo, don Álvaro? ¿Cuándo lo van a hacer? Lo que no hemos podido es sentarnos a sesionar, pero sí va, o sea, que va. Eso se lo puedo garantizar, porque el grueso de la Junta Directiva ya en el chat sí lo aprobó, lo que es la formalidad de que estemos sentados y que se dé como siempre se hace. Todas las decisiones que nosotros tomamos en ARIC son de orden colegiado. Nada se toma porque Álvaro Rodríguez lo diga, es toda la Junta Directiva. Entonces, en este caso todavía queremos esa formalidad también, pero sí va. ¿Podría Adriana Orocu y Jorge Morales, los otros sindicatos también y asociaciones del Poder Judicial, unirse a esta petitoria? Yo no podría asegurarlo en este momento. Igualmente, la asociación tiene decisión colegiada en la Junta Directiva. Es un tema que podemos provocar la discusión, por supuesto. ¿No, Jorge? En el caso del Sindijut, que hemos estado muy, muy de cerca con ANIC, en realidad yo no veo ningún problema. Igualmente tiene que pasar por el procedimiento formal de decisión de junta directiva. Yo no puedo comprometer a la junta directiva acá. Podría decir cómo pienso yo nada más en este aspecto, pero en realidad creo que es una situación muy, es decir, desde el punto de vista jurídico muy clara. Y entonces no veo
que haya ningún problema. Hemos mantenido muchas posiciones conjuntas, algunas muy, muy polémicas, pero ahí vamos adelante. Y como lo dice Álvaro, no es una decisión de Jorge Morales o de Álvaro. Esto es todo un respaldo, incluso de las mismas bases, porque las bases lo piden. Entendamos un poco qué es lo que pasa allí. ¿Qué pasaría si ahí estuvieran, bueno, y no se inhiben, los tres magistrados, los cuatro magistrados propietarios y votan en el proceso de elección? ¿Por qué no deben? ¿No deberían estar entonces ellos? ¿O qué pasaría si ellos están allí? Porque ¿cuál es el temor, Álvaro Rodríguez? ¿Cuál es la preocupación, Jorge Morales? ¿Qué piensa Adriana Orocu? Si puede adelantarnos algunas opiniones también. Mire, yo no recuerdo la votación, cómo fue para que quedara como interina doña Emilia, pero estuvo presente precisamente esa sala tercera. Ellos fueron los que la eligieron. Yo no criticaría la transparencia con que sé que se está manejando, y tiene razón Jorge, donde dice que hay un antes y un después ahora con doña Emilia. Pero es mejor para transparencia que al ser ahora, aquel panorama ya cambió. Ahora tenemos otro escenario donde ellos precisamente, y como bien lo apuntó Jorge, es ella la que tiene en sus manos esa acusación de prevaricato contra la sala tercera. Entonces es paradójico que ellos lleguen ahora, son objeto de investigación, son objeto de un proceso. Ellos van a llegar, no sé si ellos sabrán a qué nivel está el proceso, que de repente alguno está molesto y su votación no va a ser lo clara y transparente que debería ser. Mejor estén alejados, dejen que vengan otras personas que sean, que no tengan ningún proceso en este momento, y que sean quienes escojan al mejor candidato, que urge. Eso es urgente. Que ya tenga un final, que tenga ojalá, propiedad, como está dándose las cosas, y que siga esto, claro, como está cambiando, que los procesos se vean, que yo no creo que sea para hacer circo, pero los allanamientos que se dieron tan prontamente quiere decir que se dejó de hacer cosas, se dejaron de hacer, estamos hablando de los mismos casos, estamos hablando de los mismos involucrados, estamos hablando de procesos iguales, entonces algo se dejó de hacer, y eso lo está demostrando la historia con esta nueva administración, con doña Emilia. Tal vez para Jorge que Morales. Para que sea bastante claro, voy a hablar como hablaría cualquiera del pueblo. La mujer del César no solo tiene que ser honrada, también tiene que parecerlo. Eso es un resumen. La esposa muy, del César. Sí, tiene que ser algo muy, muy sencillo para que lo entendamos, porque yo sé que aquí, yo si les hablo en términos jurídicos, tal vez no me van a entender. Hay un principio que se llama el principio de imparcialidad. Y el principio de imparcialidad lo que implica es que cuando hay alguna sospecha en cuanto a la forma en cómo se puede llegar a resolver algún asunto, es lo mejor que la persona se separe. Y aquí el aspecto objetivo, porque obviamente no se trata de que una contraparte en un proceso diga: es que no me inspira confianza el juez fulano de tal. No se trata de eso, es que tienen que haber aspectos objetivos. ¿Cuál es el aspecto objetivo aquí? El aspecto objetivo es que estas mismas personas están siendo investigadas. Entonces, los magistrados de la sala tercera que van a votar por el fiscal o fiscala están siendo investigados. Están siendo investigados, hay un proceso que ya se inició. Por la misma fiscalía. Y que, como le decía antes, solo ella puede llevar adelante ese proceso. Entonces, si a mí, incluso el hecho de que me abran causa puede ser razón para que se sospeche de cómo puedo yo resolver. Y vea qué interesante, y aquí lo tenemos que hablar en las vías, en todas las vías que esto implica. Si ellos votan y votan por quien lo está investigando, y después la fiscal general llega a la conclusión de que no hay razón para esa investigación, la ciudadanía va a estar arisca, pongámoslo así. Eso, por eso es que se protege, con el principio de imparcialidad, se protege todas estas conclusiones. Nosotros vamos a decir, bueno, fue porque la nombraron que eventualmente votaron o ella tuvo que desestimar la causa. Lo mejor es que sean otras personas las que decidan sobre su nombramiento.
Y después ella, si tiene que desestimar la causa, si tiene que concluir con una sentencia de sobrecimiento, pues concluirá como tenga que concluir. Pero no sé si me doy a entender, el asunto es que no se puede cernir, no puede estar sobre esta decisión ninguna mácula que pueda dañar y afectar más la imagen del Poder Judicial. Aquí estamos reconstruyendo una imagen que ha sido muy deteriorada, pero el Poder Judicial tiene la fortaleza, tiene la institucionalidad, tiene la normativa para que esta institución sea lo que siempre ha sido, una institución totalmente reglada por las normas. Lo que pasa es que se han dado situaciones donde nosotros no podemos confiar de que esas normas se han operado. Y uno se pregunta entonces, ¿por qué al fiscal o la fiscala lo eligen entonces los magistrados? ¿Por qué qué? Porque lo eligen los magistrados, no, lo sigue, o lo siguen eligiendo, tomando en cuenta lo que ustedes están diciendo hoy aquí. Es decir, hoy la fiscalía lleva adelante precisamente una investigación contra 3 o 4 magistrados. Adrián, porque la ley orgánica lo establece. Así lo establece. Y el resto, sí. Y por eso es que tiene que haber un cambio legislativo con respecto a la estructura, empezando por el nombramiento del fiscal general y una estructura totalmente independiente de actuación de la Fiscalía General con respecto a todos los órganos del Estado y obviamente a cualquier particular. Entonces, es inconveniente en este tanto, por ejemplo, ahorita con esta llamada crisis, que sí es una crisis del Poder Judicial, se establece que el fiscal general tiene que investigarlos a ellos, a quien nombra. Y es por eso también en el correlativo de lo que decía Jorge con respecto al nombramiento de magistrados, por ejemplo, los magistrados también deciden sobre en quién los nombra cuando hay casos abiertos, porque la fiscalía investiga, pero los magistrados son los que se constituyen como los jueces para determinar si hay posibilidad de que estas personas de los altos poderes sean determinadas culpables o inocentes de un proceso penal. Entonces, es muy crítico desde el punto de vista ético también, de que a quién me nombra yo tenga que juzgar. Claro. Entonces, esto hay que barrerlo de la ley, y esto solo se hace en el caso del Ministerio Público, ya con una reforma. Sí se puede hacer con una reforma legal, pero tiene que haber una reforma constitucional que le dé una autonomía suficiente para que sea totalmente libre de realizar las investigaciones con absoluta independencia. ¿Pero quién los debería elegir, Adriana, entonces? Hay varias estructuras de elección. En otros lados los elige el presidente de la República, que tampoco es una... Pero bueno, nosotros nos decantamos siempre por las estructuras del Consejo de la Magistratura y del Consejo de la Fiscalía en Italia. El Consejo Fiscal en Italia tiene una estructura fortalecida completamente constitucionalmente, que tiene representación no solo de fiscalía, sino que también, por ejemplo, un juez está dentro de la estructura del Consejo Fiscal y otras estructuras del Estado, que son los que independientemente eligen por atestados de idoneidad a quien vaya a ser el fiscal general de la República. Entonces, ahí todos los sectores del país, digamos, están representados dentro de esa estructura del Consejo y ha tenido una legitimación. Imagínense, por ejemplo, después de la Cosa Nostra en Italia, para que un Consejo de la Fiscalía tenga esa estructura de legitimidad y no sea cuestionado por un país que sufrió tanto por la mafia, es porque realmente tiene una estructura independiente. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos aspirar aquí. Aquí sé que don Fernando Cruz con don Ronald Segura, que es el presidente de la Asociación de Fiscales, han estudiado una estructura para precisamente hacer esa modificación legal, pero no tengo cuenta que haya una modificación constitucional para esto. Tendría que reformarse entonces la Constitución para que así fuera. O sea, y nosotros también en la Judicatura aspiramos a que también se modifique para que la elección de magistrados, desde la elección de magistrados, sea diferente. Bueno, sí, nosotros podemos. Álvaro Rodríguez. Nosotros respetamos y somos muy consecuentes, y así lo he dicho públicamente, con las acotaciones que hacen Cindy Hood y que hace Cujut en ese sentido. Para empezar a barrer esta casa, lo importante es limpiar el sistema de elección, sobre todo de magistrados. Ya nos han invitado a que planteemos lo que se plantea, y definitivamente el brazo político tiene que salir.
tiene que dejar de envenenar lo que ya hemos visto en fotografías, en nexos, uh-huh. en amiguismo, en tráfico de influencias, más delitos que ya pareciera que puedan resultar como positivos, que ojalá sea así para el bien del país. Yo quisiera, sin ánimo de ser victimario, pues ver algún resultado por primera vez en los últimos años de algo que se relacione al delito de cuello blanco, alguna respuesta que veamos, alguien que pueda ser imputado. ¿Cuánto hace que no vemos eso? ¿Qué nos dice todo esto? Que hace años se viene bajo una estructura de proteccionismo. Es lo que me queda por pensar, porque el tema más famoso que hay, o el término más famoso que yo creo que cualquier costarricense entiende en este momento, que lo explicó Jorge ahora, es la desestimación. Creo que ya la gente se familiarizó con ese tema, con ese criterio, con ese concepto, con esa aplicación, y se sabe que es que sencillamente hay argumentos hasta burdos, se puede dejar sencillamente de atender con tal de desestimar. Es muy fácil, no hay un órgano. No es tan cierto que la sala no pudo haber revertido esa decisión, sí se pudo haber revertido, sí se pudo ampliar la investigación, sí se pudo poner atención, y el señor director del OIJ fue muy enfático en hablar, hasta el ejemplo de Guido Marín, creo que es la persona que él con vehemencia pidió que se ampliara una intervención telefónica durante el mes de julio de ese año. Entonces, se dejó de trabajar en la investigación. Mis respetos en ese sentido, no puedo respetar a quien dejó de hacerlo. Y es que cuando dice esa frase, Adriana, a quien se nombra, yo no lo puedo juzgar. Es decir, qué difícil es juzgar a quien se… Hay que descentralizar. Sí. Laura, a quien le toca nombrar. Hay que descentralizar. Sí, en realidad… Jorge Morales. Y yo trato de seguir con esto de la expresión que me entienda el pueblo, porque el pueblo es el más interesado en esto. Hay que irse a la purititica raíz del cacho. Y la raíz del cacho aquí es el nombramiento de los magistrados, es la despolitización del proceso de nombramiento de las más altas autoridades en el Poder Judicial. Y hay una cuestión que es importante y que lo repasemos. Se han hecho propuestas, pero las propuestas, y aquí yo voy a hacerlo a título personal para no comprometer a mis compañeros. Las propuestas han salido precisamente de la Corte para el nombramiento de ellos mismos. Y ahí yo he oído magistrados decirme que ellos no están de acuerdo con el sistema italiano, pero no me explican por qué no están de acuerdo con el sistema italiano. Yo estoy de acuerdo, que me digan. El sistema italiano tiene estos defectos. Yo sé que tiene sus defectos también. Uno es el corporativismo. Si nosotros aquí en la Corte nombramos los más altos jueces entre nosotros, pues un riesgo es de que nosotros tomemos las decisiones como a nosotros nos antojan. ¿Cómo se soluciona eso? Pues hay en una propuesta que está planteada de reforma constitucional, se reforma integrando gente del Colegio de Abogados, integrando gente de la academia que vienen, aportan el aspecto de la técnica, de lo que se requiere para que usted sea uno de los jueces más altos del Poder Judicial y que lleve. Y todo eso se puede hablar, se puede mejorar. Yo sé que hay propuestas muy interesantes, pero vea qué interesante, las propuestas que vienen… Nos estás hablando del nombramiento estilo italiano y estás cuestionando los nombramientos, las propuestas que ya, hoy por hoy, están haciendo los magistrados. Me parece que es Paul Rueda el que está haciendo la propuesta para el nombramiento magistrado. Hay una comisión. Que sean ellos mismos los que hagan las propuestas. Okay. Sí. Pero, y ahora nos tiene que explicar un poco el tema de la cosa nostra que un poco introdujo también Adriana Arocu, de qué fue lo que pasó con la mafia en Italia, que hizo y generó toda esa revolución en el Poder Judicial, y que ustedes quisieran que se produzca aquí una revolución igual a la que se dio en Italia, sea la que se dé en Costa Rica, en nombramiento de magistrados, en nombramiento del fiscal y la o fiscala, que ya la fiscalía no esté dentro del Poder Judicial, sino que salga. Eso yo lo vengo oyendo desde que Carlos Arias era jefe del Ministerio Público, lo recuerdo. Estamos hablando de hace por lo menos 25 años, ¿verdad? Se viene escuchando esa propuesta. Pero, es decir, Jorge Morales, hoy por hoy ustedes ya descartan o no validan
esas propuestas que están saliendo de los magistrados para que ellos elijan el sistema de elección de ellos mismos? Es que en realidad no es que nosotros rechacemos todo. Uh-huh. Hay cosas muy importantes que se están proponiendo. Pero usted cree que deberían pero de surgir de otro lado, igual de los fiscales. Creemos que pueden llegar a ser solo cosméticas si eventualmente no le entramos con cirugía y bisturí a lo que es lo fundamental. Exactamente. Lo fundamental aquí es despolitizar. Que no esté la mano política. Es que la mano política no nombre directamente a los magistrados. ¿Por qué? Porque se da esto, lo que se ha llamado también a nivel de gobierno lo de las puertas giratorias, o en esto es muy sencillo. Si yo te nombro, vos me debes un favor. Y cuando yo sea cuestionado políticamente, ese favor se paga. Y ahí es eso tan sencillo, que lo entiende sí. Desde el copero hasta el agricultor o el más alto de los ejecutivos, eso lo entiende cualquiera. Es decir, aquí no nos majemos la manguera. Esto es muy sencillo. Si los políticos nombran los magistrados, que son los que lo van a juzgar, después cuando haya que juzgar a los políticos, por lo menos vamos a ser más suaves. Eso me suena muy familiar lo que estamos viviendo ahora. Además, una cuestión, una acotación a lo que dice Jorge, que atención prensa, que no nos desvíen la atención. Uh-huh. Cuando empiezan a hablar, me pareció leer que la vicepresidenta de la Corte hace acotaciones sobre la defensa pública, como si hubiera descubierto el agua tibia. Tengo clara cuál es la estructura de la defensa pública y no es cierto lo que se dice. A mí me gustaría que en algún momento usted pudiera traer a doña Marta Iris para que le explique en detalle lo que a mí me explicó, que quede claro. Hablan también de la carrera fiscal, se desvía la atención. ¿Cuándo hablan ellos del proceso de cómo ellos elegir. Deben ser electos? Entonces, tengo aquí un extracto de lo que dijo don Paul Rueda. Sí, sí, vea qué interesante esto, que de estos 10 puntos de don Paul Rueda, al final, hace una acotación que me llamó la atención. El magistrado Paul Rueda de la Sala Constitucional. En su momento, cuando aparecen con todo el ánimo, muy respetable, muy loable, y ojalá se cumpla así, diciendo que en el accionar de los grupos de trabajo se dé la posibilidad de tomar el parecer de las organizaciones internas. Uh-huh. Ustedes. Una posibilidad. De ustedes. Si somos los más interesados. Es exigible que nosotros participemos en todo lo que ocurra, sobre todo en el contexto. Y sí lo han hecho, porque don Román Solís nos invitó a una. Estuvimos en un grupo donde se valoró sí el tema de los magistrados. Y se hablaba sobre lo mismo. Y yo les decía, mire, no nos estamos chupando el dedo, por favor. Hasta que no haya un cambio estructural verdaderamente creíble, que se pueda creer en que haya un efecto, en que si se da una situación como la que ya se dio, va a tener una respuesta inmediata, ya sea por un grupo de notables, como me lo hizo ver una persona ayer, o antier, que puedan rápidamente darle respuesta a los malos pasos en el que está incurriendo un magistrado, eso sería loable, eso sería creíble. Pero no hay en este momento una estructura creíble. Ya tenemos la ley orgánica, que la inspección judicial se la pasa, se la rebasa, la ignora, se hacen apelaciones desajustadas. Los que participamos en algún momento en el Consejo Superior fuimos respetuosos de lo que dice la ley orgánica. No se puede inventar ni se puede extender solo para perjudicar o favorecer. Entonces, en ese caso tenemos también al subjefe de departamento de la OIJ, que ya debió ser integrado, reintegrado a trabajar. Ya hubo juicio, ya no está afectando que esté suspendido. Entonces, si están recriminando las redes sociales que el salario que se está ganando don Celso con 3 meses más de incapacidad, pues uh-huh. Hay personal que ya se puede reintegrar porque ya pasó esa parte. Entonces, uh-huh. hay mucho que revisar ahí. Adriana Orocu. Y hay que poner también mucha atención con respecto a estas reformas que se están tratando de plantear, porque por más que se planteen, la mayoría de todas ellas son reformas legales. Entonces, puede pensarse y pueden plantearse desde el punto de vista, yo he participado en algunas de estas comisiones, pero realmente de ahí se quedarán en la solicitud de que sean reformados. Tiene que plantearse proyectos de ley, no tiene que plantearse solicitudes para que se planteen, replanteen. Y ahora se están planteando solicitudes. Sí, porque eso es lo que hay, porque no hay un proyecto de ley que esté reestructurado realmente para reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. Y eso es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, nosotros en la Asociación Costarricense de la Judicatura, en ACOJUD, para el mes de marzo, tenemos un congreso en el que vamos a plantear 2 proyectos de ley, uno de carrera judicial y otra de reforma a la ley orgánica del Poder Judicial, en donde se contemplan varios de esos temas, obviamente enfocados estructuralmente a la judicatura, pero que tocan obviamente todo el aparato del Poder Judicial.
Y muy importante, los magistrados ahorita concentran una cantidad impresionante de poder con respecto a los nombramientos de todo, y ahora que incluso eventualmente se puedan trasladar las competencias, que incluso no son trasladar competencias, sino es que volver a reencauzar precisamente a lo que la ley orgánica dice, como bien lo dice don Álvaro, porque por ejemplo el poder de abocamiento que tiene la Corte Suprema de Justicia con respecto a las decisiones del Consejo Superior, eso tiene que limitarse y tiene que quedar muy, muy blindado. Por ejemplo, el Consejo Superior conoce algo, pero la Corte puede decir, no, esto que por ley le corresponde, y la Corte puede decir, no, esto lo conozco yo. Entonces, ese es el poder de abocamiento. Entonces, eso tiene que estar muy bien limitado porque la Corte tiene que tener esencialmente labor jurisdiccional y el gobierno del Poder Judicial, pero en las grandes líneas de política judicial estratégica. Pero el que debe ejecutar administrativamente todo esto y hacer el análisis de las necesidades y la estructura del Poder Judicial con respecto a recursos, etcétera, es el Consejo Superior. Ahí es donde también hay que tener mucho cuidado, porque la Corte nombra a los miembros del Consejo Superior. Y ahorita que inclusive hay una vacancia, tenemos que también tener muy, muy en cuenta quiénes son los representantes ahí en el Consejo Superior. Por ejemplo, nosotros en la judicatura no hemos podido realmente democratizar el nombramiento de quien es representante de los jueces en el Consejo de la Judicatura. Claro. Y así, entonces, es como tenemos que ver, porque vea que este es un problema que aquí vinimos a hablar del Ministerio Público, pero es estructural, es estructural en el Poder Judicial. Que además debería de nombrarse pronto, lo que ustedes están pidiendo. Sí, Ariana, quiero que sepas que lo que tenga que ver con ese Congreso, estamos con ustedes, habrá su partido. Muchas gracias. Bueno, aquí se están poniendo de acuerdo en llevar. Y también están hablando sobre que no están siendo tomados del todo en cuenta y que las propuestas están emanando de magistrados para designar y de que esas propuestas son básicamente solicitudes y no verdaderos proyectos o reformas legales, porque todo esto tendría que ser, si la fiscalía es independiente constitucionalmente, claro, tiene que ser reformado en la Asamblea. Si se cambia el nombramiento de los magistrados, tiene que ser aprobado en la Asamblea. Uh-huh. Si se cambia de forma constitucional, ¿verdad? No es tampoco siquiera ni una ley, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es importante. Ya hay proyectos que planteados. Que la preocupación es que todo lo que se ha dicho se quede allí, se lo lleve el tiempo y que ya no pase nada. ¿Ese es el temor que ustedes están teniendo? Sí, yo sí lo tengo. Yo quisiera ver ya algo que verdaderamente empiece a caminar formalmente, pero que se traduzca en realidad, no lo que hemos visto. Eso la Adriana lo dice, queda en el papel y están acostumbrados a eso. Y yo creo que a veces hasta nos manejan y nos manipulan y el tiempo pasa y se va quedando. Esta vez yo creo que ya no. Ya ha sucedido suficiente, ya esta vez fue la que rompió todos los parámetros de lo que mucha gente pensaba, los mismos que hemos participado en el Poder Judicial, sorprendidos de tanta cosa que se dio al calor de la comisión en la Asamblea Legislativa, sorprendidísimos de todo el engranaje que se montó en los tres poderes de la República, y la gente lo está creyendo, porque la gente en realidad está viendo, si no hay un verdadero resultado positivo pronto, la credibilidad que se está pretendiendo con todas estas cosas no va a ser efectiva jamás. Entonces, muy peligroso para este país que eso suceda. Don Jorge, don Álvaro y doña Adriana también, a mí me surge la duda, ustedes dicen, bueno, ya hay que poner cartas sobre la mesa, llevar esto solamente estos cambios constitucionales y de ley orgánica del Poder Judicial se pueden hacer vía Asamblea Legislativa, ¿es así? No, ¿verdad? Y pues pienso yo que los diputados estarían ahí con muchas posiciones encontradas en que ya no sean ellos quienes elijan precisamente a los magistrados. Entonces, va a haber pues ahí un tope también bastante fuerte, una pared en la Asamblea. Bueno, hay reformas que requieren, como lo decíamos, incluso de cambios de carácter constitucional, que de nuestra perspectiva del proceso tiene todo un blindaje, por decirlo así, porque la Constitución no se cambia todos los días, ¿verdad? Esto lo tenemos que entender, es un proceso incluso que podría llegar a ser largo, requiere por lo menos de dos legislaturas para que se dé el cambio que se requiere a la Constitución. Pero bueno, aquí es, yo lo que quisiera resaltar es que hay una agenda, hay una línea de ruta que debemos ir trazando muy clara, y donde los actores fundamentales
son la sociedad civil, y cuando hablo de la sociedad civil estoy incluyendo a la prensa, estoy incluyendo al ciudadano, uh-huh. estoy incluyendo a las organizaciones de carácter social, sí, como lo hemos sido nosotros, y que ya no se vale que nos descalifiquen, porque, por ejemplo, a nosotros los sindicatos nos descalifican con solo la palabra de que somos sindicalistas. No, señores, analicen la seriedad con que ha trabajado ANIC a lo interno del Poder Judicial, analicen la seriedad con lo que ha trabajado Sindijut, y no estoy despreciando el carácter de la asociación, uh-huh. pero como asociación tal vez no tiene esa carga semántica tan fuerte, uh-huh. pero Adriana ha tenido un valor y un coraje que de sindicato solo le falta el nombre, pero respetos para el asunto es el siguiente. Esas son líneas de ruta. Por ejemplo, hay una cuestión que yo digo que ya debió haber pasado en este país. Yo sé que hay investigaciones por causas disciplinarias o por causas penales que son complejas, por ejemplo, en el caso del magistrado Celso Gamboa, pero hay otras que son hechos puros y simples. Y yo digo, está bien, se suspendió por 3 meses, pero algunos de esos hechos debieron haberse investigado y resuelto en estos primeros 3 meses. Y respetando el debido proceso y con todo y las objeciones que sabemos que ha hecho el investigado, pero si hay voluntad, esta voluntad se saca. Claro, lo que pasa es que de adentro, el resultado de la comisión. El punto es, bueno, ¿qué dice el punto? Porque ya tenemos que ir cerrando. El punto es que lo que decía un poco Helen, en este momento hay diputados que están siendo investigados por la fiscalía y les gustará a ellos, o estarán de acuerdo en ellos, o bloquearían ellos, qué sé yo, u otros, o los mismos partidos, aquellas propuestas que vayan a independizar a la fiscalía, aquellas propuestas que pretendan una elección de magistrados en las que ellos no estén participando y teniendo ese poder. Ese es el punto. Y además en proceso de campaña electoral, es una pregunta. Y por último, porque ya tenemos que ir cerrando, porque es vital, vital para ustedes la elección de este o esta fiscala general de la República, cuyo vamos a ver, periodo de inscripción termina el 26 de enero, es decir, este viernes. Porque es vital en este momento. Y hay comentarios que ustedes también están generando. No sé si querés intervenir vos. Vamos a ver, Adriana Orocu. Es vital en cualquier momento. En cualquier momento. Claro. En cualquier momento. Pero es vital, en esta coyuntura. Pero en esta coyuntura, en donde, repito, se ha visto más por parte de la ciudadanía. Totalmente. Y se ha entendido más qué es lo que significa el fiscal general de la uh-huh. República, es cuando esta elección tiene que tener una estructura de legitimidad tan fuerte para que quien ostente el cargo pueda dar tranquilidad a la sociedad de que efectivamente si alguien comete un delito se está investigando, cualquiera que sea. Sea un magistrado, sea un diputado, sea. Sea cualquiera. Y no solo esto, sino que también debe recordar todo el Poder Judicial y toda la ciudadanía que toda esta crisis que ha creado una falta de legitimidad es una falta de legitimidad de la cúpula política. El Poder Judicial, somos más de 13,000 funcionarios y funcionarias judiciales que trabajan todos los días de una manera éticamente correcta, honesta y que hace verdaderamente que la justicia y la paz social, porque todo conflicto que se genera y que va al Poder Judicial es un conflicto social. Sí. Entonces, la paz social que se crea a través de toda la estructura de funcionamiento ético y correcto del Poder Judicial no es solo la cúpula, somos los 13,000 restos de los empleados judiciales que nos mantenemos independientemente de la crisis haciendo lo que nos corresponde día a día. Y esto es un llamado también para los señores y señores diputados, porque ya los que están aquí ya no les toca conocer ninguna reforma. Les tocará a la próxima asamblea. Hay que ver quiénes tienen una mentalidad realmente democrática para afrontar una estructura que realmente necesita este país. Bueno, y alerta para las propuestas de los candidatos y candidata presidencial sobre cuáles son esos proyectos que están planteando ante su gobierno, un posible gobierno, si estarían dispuestos a crear todos estos cambios en el Poder Judicial. Álvaro Rodríguez. De la Asociación Nacional de Investigadores. En aras de la transparencia, aunque aquí, por lo que usted pueda notar, coincidimos en pensamientos de que debe descentralizarse ese nombramiento, debería haber un sistema independiente, pues viendo y apegándose a lo que sucedió en los últimos meses con doña Emilia, pues al ver ese cambio, pues yo ya la verdad es que no tengo por qué negarlo, yo desearía que esta dama de hierro
ojalá pueda ser ella la que continúe con esa misma línea, que estamos seguros, o sea, como entiendo que ella funciona, va a seguir siendo así. De momento, vivamos este espacio de que ojalá, yo prefiero, sencillamente se lo digo, que sea ella la que quede en ese puesto, porque ha demostrado efectivamente el cambio que en alguna medida hemos esperado, que es actuar. Cosas de hecho, lo que no hemos visto ni en otros procesos ni en otras situaciones. Así es que los mejores deseos para que ojalá, si Dios quiera, sea la mejor elección. Porque ese nombramiento va a quedar después, si el plazo es el 26, va a quedar después de que se conozca en este país el resultado de las elecciones. También. Álvaro Jorge Morales, del Sindicato de Jueces. Les he cambiado dos veces el apellido. Yo no saco a Navas antes del Mundial. Así lo resumo. Igual en este caso, no voy a sacar a Navas antes de jugar este partido tan importante que se está jugando en el país. En este momento tenemos solo un sistema de elección del fiscal general que tiene que ver con los magistrados que ya tenemos. Hay que arriar con los bueyes que tenemos. Y entonces, aquí es donde yo creo, y se lo digo al pueblo de Costa Rica, la democracia la vamos a ejercer el próximo 4 de febrero en las urnas, pero la democracia no se acaba con nuestro voto, la democracia la ejercemos todos los días, la democracia la ejerce la prensa haciendo patria y poniendo las cosas claras, lo que conviene y lo que no conviene, lo que vende y lo que no vende también a veces. Así es. Y entonces nosotros tenemos que ser claros, nosotros vamos a exigir cuentas, nosotros como sociedad civil, como organismos de la sociedad civil, sindicatos en este caso, asociaciones, vamos a exigir y vamos a estar vigilantes, no vamos a dejar que nuestro país se desmorone. Y eso pasa por el… Si a mí me demuestran que hay alguien mejor que Emilia Navas en este momento para la Fiscalía, que me lo demuestren. Pero ella ha demostrado en este momento que tiene el valor para afrontar y hacer un cambio de 180 grados. Es que eso fue lo que vimos. Nosotros teníamos una absoluta y total impunidad y en este momento se están investigando las causas que sabemos no se estaban investigando. Y el ejemplo más pasmoso es el hecho de que hay una prueba que dice una cosa y la resolución de la sala tercera en pleno dice otra. Señores, cuando eso pasa, está pasando cosas muy graves en el país. Definitivamente. Bueno, y tenemos los comentarios ahora sí, Helen Naran. Así es, nos dice, bueno, ya los tenemos ahí en pantalla, AGAV, ¿quiénes llevaron a la crisis del Poder Judicial? Si se sabe la respuesta, deben de irse. También nos dice María Luisa Rojas Zamora, bien, Jorge Morales, es exacto lo que indica en relación con esa elección. Y Olman Rímola nos dice, programazo el del CINAR Noticias, para que doña Emilia sea electa fiscal general, se necesita el voto de los magistrados a quienes ellas le abrió una investigación, así jamás. Esos son los comentarios que genera Adriana Orocu de ACOJUD, Jorge Morales del Sindicato de Jueces y Álvaro Rodríguez, secretario general de ANIC. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa y ya venimos con otro tema que tiene que ver con la carretera San José-San Ramón. Los vecinos están pegando.